Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edco y hoy jugamos a Dawn of the Zeds, tercera edición. Un juego diseñado por Herman Ludman y editado por Victory Point Games, traducido al castellano por Maldito Games. Dawn of the Zeds, tercera edición, es probablemente uno de los juegos que todavía no había salido en el canal. Que más me habéis pedido, ya sea por comentarios en vídeos de YouTube, en Twitch, en Telegram, en Twitter, EdcoJugaldon no of the Zeds, que te va a encantar, que vas a tragar Quina por un tubo, que es flipante, que es buenísimo, que es súper difícil, que tal, que cual, pues hoy por fin lo tenemos aquí. ¿Por qué ha tardado tanto en salir el juego en el canal? Pues no os voy a mentir, yo no lo tengo. Es un juego que no lo tengo, ¿de acuerdo? Esta copia me la ha dejado mi compañero Juanjo, los más asiduos del canal, ya lo conoceréis, y básicamente a mí es un juego que nunca me ha llamado la atención. ¿Por qué? Os lo voy a decir ya, os lo digo de entrada. A mí es un juego que me parece feo. Me parece feo. Sé que con esta tercera edición ha mejorado muchísimo, se lo han currado más, los componentes son más guapos, pero aún así... Me sigue pareciendo feo. Yo, ¿Qué queráis que os diga? Es lo que hay, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí la temática de los zombies siempre me ha flipado. Es una temática que me encanta. Desde hace muchísimos, muchísimos años, que soy muy fan de las pelis de zombies, de la trilogía original de George Romero, que desde. imaginaros si hace años que soy fan de los zombies. Que cuando. Yo era fan de las pelis de Romero, solo era una trilogía, tío. Ahora ya, por supuesto, el hombre, antes de. antes de irse al otro barrio, pues pobre, sacó dos o tres películas más. Algunas estaban bien, otras no estaban tan bien. Pero bueno, eh, yo soy fan de. Eh, La noche de los muertos vivientes, eh, Zombie. Aquí en España se le llamó Zombie, Dawn of the Dead, y El Día de los Muertos, ¿de acuerdo? Que de hecho. Es junto con alguien, no, esto no es broma, junto con alguien, para mí El Día de los Muertos es mi película favorita de toda la historia. O sea, para mí es un peliculón acojonante porque tiene una atmósfera, tiene, un, tiene una magia, es una película con magia, tío. Esa película a mí me flipa. Y entonces, Don of the Z, pues, eh, era, digamos, una parecía una elección. Eh, obvia, ¿no? Para, para, para mí, para mis gustos jugones y para mi canal. Pero lo vi jugar hace mucho tiempo a Ricky Royal, creo que él jugaba la segunda edición, y era un juego que se me antojaba feo, se me antojaba difícil. Se me antojaba eh, ya no difícil de ganar, sino especialmente complicado. Y bueno, es que la gente de Victory Point Games es una gente pues, muy acostumbrada a hacer Wargames de toda la vida, ¿vale? Y, se, y si leéis, eh, está muy interesante. En uno de los cinco manuales que vienen en el juego, que vaya tela, explica un poquito cómo se fraguó esta tercera edición y ahí explican pues cómo apareció de hecho la primera, ¿no? Y como dicen que Victory Point Games, pues es, es una editorial básicamente especializada en Wargames para jugar en solitario. Lo cual está muy guay, ¿vale? A mí ya sé que los Wargames no me gustan muy, demasiado especialmente. Y entonces eh, les dio por hacer un juego más temático, eh, porque el juego es temático por un tubo, eso ya os lo digo, pero con componentes de, de Wargame. Fichitas muy pequeñas, eh, muchas cositas que se mueven por aquí, por allá. Y a mí personalmente es un juego que me parece pues feo sí que es verdad que con esta tercera edición lo dicen ellos también en este texto pues intentaron digamos hacer que el juego llegara a un nivel de público bastante más amplio vale intentaron hacerlo un juego entre comillas mainstream vale ya veréis que pues las ilustraciones no están tan están más curradas que antes los componentes son tokens de verdad no son la, las clásicas fichitas de madera cortadas con láser de Victory Point Games que venían te mandaban los juegos eh, con un con un, una servilleta de papel, porque cuando destroquelabas el juego, te quedaba hollín en las manos, porque el láser, por supuesto, cuando lo. cuando. Para hacer el destroquelaje, para cortar las piezas, eh, se eh, quemaban la madera y quedaba como un hollín. Y te daban. Te, te mandaban un. te daban en la caja una servilleta de papel con el logo de Victory Point Games para que te limpiaras las manos y no ensuciaras el juego. Eso ha quedado atrás con este juego, que es una edición, pues digamos, bastante estándar de lo que sería un juego de mesa, ¿vale? Ya veréis que además. Don of the Sedge es un juego con muchas reglas, es un juego muy difícil de ganar y además lo bueno que tiene es que puedes ir jugando a distintos niveles de reglas. Hay un nivel básico y hasta nivel 5, si no recuerdo mal, que le llaman el montaje del director, que ya es con todas las reglas y con todo a full. ¿Vale? ¿Qué pasa? A mí mi colega Juanjo me dijo, "No juegues el nivel básico porque es que tiene muy pocas reglas, tío." Lo jugué un poco para pillarle el rollo al juego. Y sí que es verdad que tiene muy pocas reglas. Así que voy a jugar el siguiente nivel. Ya sé. Ya sé que ahora mismo hay gente diciéndome. ¿Cómo juegas este juego al nivel 1? ¿Lo tendrías que jugar como mínimo al nivel 3? Porque entonces es cuando puedes hacer tal y puedes hacer cual. Mirad, sinceramente, eh, no he tenido tiempo de aprender más niveles. Y para no jugar el 0, voy a jugar el 1. Que creo que, como mínimo. Te da, una, te da una suficiente sensación de, de qué va el juego. Ya veréis que básicamente es la, está la ciudad de Farmingdale y nosotros la tenemos que proteger de los zombies. El objetivo del juego es aguantar, 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 aguantar. Y si logras aguantar y llegar a la última carta de eventos, ganas la partida. Si se te cuela un zombie en la ciudad antes de que llegue esa carta, pues uf, 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 te vas para tu casa, ¿vale? Ya veréis que, o sea, no hay más. Entonces... Durante la partida vamos aguantando, aguantando, nos van saliendo eventos que hacen que los zombies se activen, salen más zombies, nuestros eh, los dados que tiramos eh, sacan tiradas horripilantes y no ganamos nunca. Yo creo que es un juego diseñado para que no lo puedas ganar. Ya sé que se puede ganar, especialmente sé que alguien me dijo que a partir del nivel 3, cuando puedes investigar y tal, es cuando puedes hacer más cosas. No lo vamos a ver en esta partida, ¿vale? Pero bueno, eh, como mínimo, os una idea. Yo me sacaré una espinita clavada que tengo de no jugar este juego en el canal, y vamos a ver por pues, si tenemos alguna opción de ganar o si simplemente pues, tragamos quinaza por un tubo y acabamos, pues, como este señor de aquí, con los ojos así. Vamos a ver cómo se hace la preparación de la partida y conocemos nuestros protagonistas. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a ver los componentes de Don of the Sets. Tenemos un tablero con dos caras, ¿de acuerdo? Aseguraros si vais a jugar en los primeros niveles de usar la cara A. La cara B es bastante parecida, pero tiene además un, un camino de túnel que se nos pueden colar los zombies a la ciudad por el túnel. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos cuatro rutas: tenemos la ruta de las afueras, que es esta de aquí, la ruta del bosque, que viene por aquí, la ruta de la montaña, que empieza por aquí y va por aquí hasta llegar a la zona este, y finalmente la ruta de la autovía, que empieza aquí, ¿de acuerdo? Y llega a los barrios. Altos. y esto de aquí es el centro de la ciudad esto es lo que nosotros tenemos que proteger si uno solo de los zombies que nos van a ir apareciendo durante la partida se cuela en el centro de la ciudad caput perdemos la partida nuestro objetivo como os decía es eh, empezaremos casi todos aquí ya veréis que también empiezan civiles eh, por distintos lugares del mapa y básicamente nuestro objetivo es ir conteniendo los zombies conteniendo la horda la invasión zombie que se va acercando a la ciudad de Farmingdale. Aquí tenemos, pues, el hospital, que en este caso lo vamos a ver, en el nivel 0, en el nivel básico, no se usa, en el nivel 1 sí, el campo de refugiados, que no lo vamos a usar, el laboratorio, que tampoco lo vamos a usar, y aquí, pues lo que os decía, por las rutas tenemos distintos espacios y algunos de ellos con nombre. Estos son importantes porque aquí podemos hacer un, algún tipo de acciones que en, en los que no tienen nombres, como por ejemplo esta calle 2 de aquí, aquí no podríamos hacer nada. También tenemos un espacio de cárcel, que creo que no lo vamos a usar en esta partida y aquí tenemos unos contadores el de acciones de acuerdo el de acciones Z, que este solo se va a usar si jugáis eh, en modo competitivo porque este es un juego básica básicamente es un juego eh, de la línea estado de sitio le llaman estado de sitio state of siege de acuerdo porque suelen ser para un jugador que tiene que defender algo en este caso la ciudad de los zombies pero también se puede jugar en cooperativo hasta con cuatro jugadores de acuerdo y también se puede jugar en competitivo con un jugador llevando a los zombies, a los sets que le llaman en el juego, y los demás jugadores, pues llegando a los héroes que ya iremos conociendo durante la partida, que son los que tienen que intentar salvar la ciudad. Aquí tenemos el contador de acciones, como podéis ver, en principio solo podemos tener un máximo de 4, más otras que nos darán, el contador de suministros, el de munición y el de infección. ¿De acuerdo? Los vamos a usar todos en esta partida. Y creo que esto es todo lo que tenemos aquí en el tablero que sea importante. Luego ya iremos viendo más cositas como este, estos números de aquí. Por ejemplo, ya los iremos viendo durante la partida. Necesitamos unas fichitas para jugar. Aquí tengo básicamente las fichas que creo que voy a necesitar para esta partida. El juego viene con muchísimas más, ¿de acuerdo? Que no vamos a ver en esta partida. Luego también tenemos unas cartitas por aquí. Como podéis ver, hoy estreno bandejita. Me he comprado una bandejita nueva, tío, para cartas de color negro. O sea, cuando vi que había de color negro dije... Para mí. Entonces, aquí tenemos unas cartas de destino, ¿de acuerdo? Unas cartas de destino y las cartas de evento. El mazo de cartas de evento es lo que va a indicar, será el, el temporizador de la partida. Si llegamos a la última carta de evento, vamos a ganar la partida, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ir aguantando. Entonces, el juego nos propone partidas cortas, partidas largas. No veo mucha diferencia entre una partida larga y una partida corta, la verdad, pero bueno, ahora lo veremos. Y aquí también tenemos los héroes, ¿de acuerdo? Y los eh, civiles heroicos que voy a usar en esta partida. Esto ya lo he elegido, pero fijaros que el elemento común de todas las cartas que tengo para esta partida es que son todas de color azul. ¿Os fijáis que son todas de color azul con una rayita? Esto es porque son para el nivel 0 y el nivel 1. Si os fijáis, las cartas de destino también son todas de color azul con una rayita, ¿de acuerdo? Para los que os cueste distinguir un poco los colores, pues que sepáis que son las que tienen una raya. Y las cartas de evento, a pesar de que hay distintos niveles de cartas de evento, también son todas de color azul. Fijaros que hay unas con una estrella, otras con dos estrellas, otras con tres estrellas, pero todas, todas, todas son de color azul con una raya. Luego, si queréis subir de nivel, esto los manuales ya os lo van explicando, pero luego hay cartas amarillas. Hay cartas naranjas, hay cartas rojas, ¿de acuerdo? Si vais a jugar el nivel del, del montaje del director, las vais a usar todas. Ya veréis que se configura un mazo con cierto número de cartas, pero nuestro mazo estará formado solo por cartas azules que son las más sencillas, ¿sabes? Y un cojón. Venga, pues vamos a hacer la preparación de la partida, lo que os decía. Aquí están los cinco manuales que vienen con el juego. El reglamento del juego básico ya lo puedo dejar a un lado porque se supone que ya me lo he estudiado. Porque voy a jugar en nivel 1, ¿de acuerdo? Para jugar en nivel 1, ¿qué tenemos aquí? Reglamento sube de nivel, reglas avanzadas. Aquí nos irán explicando las reglas de nivel 1, las de nivel 2, las de nivel 3. Si no habéis jugado nunca, eh, echad un par de partidas solo con este, ¿vale? Luego le echáis, sacáis el otro. Aquí tenemos otro manual que es el libro de la A. A la Z, de Z, ¿de acuerdo? Aquí se pierde un poquito el juego de palabras con el inglés. Están las reglas completas. Otro manual con todo completo. El expediente Farmingdale, que sinceramente no sé qué coño es. Aquí nos explican más cosas, más reglas de distintos componentes y tal. Lo tendré a mano por si acaso. Y aquí tenemos el manual de preparación y epílogos. Aquí es donde nos explican cómo tenemos que preparar nuestras partidas. Entonces, vamos a girar las páginas. Aquí nos dicen, elige tu nivel. El juego básico, introducción a Donald de Sets. Nivel 1, epidemia. Páginas 4 y 8. Pues venga, vamos a la página 4. ¿Qué nos dice la página 4? Aquí nos explican la preparación de la partida. Ahora lo veremos. Pero básicamente lo primero que voy a hacer es preparar el, el mazo. Preparar el mazo de nivel 1. ¿De acuerdo? Y para esto tenemos que venir aquí a la página 8, epidemia, nivel 1, y veremos esto de aquí. Si os fijáis, aquí nos dicen tablas de construcción del mazo, ¿de acuerdo? Y tenemos un número de cartas. De, tenemos aquí partida cooperativa normal o en solitario corta y aquí eh, la normal. Vamos a hacer, voy a hacer la corta, ¿vale? Voy a hacer la corta. Entonces, tenemos que pillar las cartas de evento y separarlas por eh, la cantidad de estrellas que tienen. Aquí tenemos las de una estrella, las de dos estrellas, las de tres estrellas. Las de cuatro estrellas, que son estas de aquí, ¿vale? Y las de fin. Las cartas de fin son: si llegamos a esta carta y la superamos, ganamos. Entonces, vamos a crear el mazo de abajo para arriba. Siempre una carta de fin. Pues venga, tengo dos, pillo una, la pongo boca abajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos cartas de nivel cuatro. Tenemos tres cartas en total: una con el signo, el signo de exclamación. Esta siempre juega, solo hay una. O sea que esta va a jugar seguro. Y luego dos más de estas tres, vamos a elegir dos. Pues venga. Elijo dos al azar, estas de aquí, por ejemplo, la mezclo. las mezclo con la, del, con la del símbolo de exclamación y las pongo encima de la carta final. ¿De acuerdo? Ya lo veis. Ahora vamos con el nivel 3. Tenemos una con el símbolo de exclamación, ahí está, y cuatro, que son todas con, eh, sin el símbolo, así, pero con tres estrellas. Pues venga, las mezclamos y la ponemos encima. Todo esto es, cada, cada carta vamos a sacar una ronda, o sea que ya veis cuántas rondas hay. Dos estrellas, una con el símbolo de exclamación, y 5 sin él. Pues venga, vamos a barajar un poco. Así voy a hacer. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta de aquí se va a la caja. Así tenemos un poquito más de variedad. Y mezclamos el símbolo de exclamación justo encima y lo ponemos arriba. Y finalmente nos piden 2 de nivel 1. Y ninguna de nivel de exclamación, no hay. Vale, pues entonces vamos, de las tres que hay, voy a pillar dos, de acuerdo. Voy a mezclar un poco así, sin mirar, las ponemos aquí encima, y esto es el mazo de eventos, ya lo tenemos configurado para esta partida. Cada ronda iremos sacando una carta, la resolveremos y e iremos tragando Kina. Luego, finalmente, el mazo de destino no tiene nada de especial, simplemente necesitamos las cartas del color que os he dicho, de color azul, las barajamos un poquito, y aquí configuramos el mazo de destino, que ya veréis que hay algunos momentos de la partida que nos dicen: roba una carta de destino y la resuelves. Pues ya veremos cómo se hace. Bien, ya tenemos el mazo. Pues vamos a empezar a colocar las unidades iniciales y a elegir nuestros héroes para ir colocando ya cositas en el mapa. Venga, pues vamos poco a poco. Aquí tenemos cuatro contadores que nos servirán para eh, llevar eh, la gestión de todos los marcadores que tenemos aquí. El marcador de infección lo colocamos en el cero, el de munición de momento también, el pan bimbo de los suministros también y la claqueta de las acciones también la colocamos aquí. Bien, vamos a ver eh, nuestros personajes. Yo voy a jugar, acordaros que solo puedo jugar con personajes de nivel 1, de nivel azul. Y he elegido estos de aquí porque creo que pueden ser bastante cachondos. Tenemos el sheriff Hunt, el ayudante Smith, la capitana Piazza y el señor Johnson. El señor Johnson, un rednecazo. Que veréis que nos va a ayudar. Entonces, aquí tengo las fichas de estos jugadores. Como vais ver, son fichas. A mí personalmente no me gusta nada la forma de las fichas. Pero aquí tenemos pues el sheriff, el ayudante, la capitana y el señor Johnson. Todos ellos van a empezar en el centro de la ciudad. Perfecto, pues los colocamos aquí. Luego, fijaros que las cartas, por supuesto, tienen unas habilidades y detrás además tienen una historia que, por supuesto, vamos a leer para conocer a los héroes que van a morder el polvo. Luego también. Eh, vamos a tener que elegir hay algunas para elegir yo he elegido las furias de farming del son unos, una unidad de civiles heroicos que se llama las unidades de civiles normalmente son así sin nada, sin nada extraño encima y las heroicas en este caso las furias de farming del suelen ser una ficha muy parecida pero con un, con un simbolito encima ellas también empiezan en el centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y por supuesto tenemos su respectiva carta, que luego también vamos a leer de qué van, van estas furias de Farmingdale. Entonces, esto de momento lo dejo aparte porque luego ya conoceremos a nuestros héroes a ver qué hacen. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es colocar nuestras unidades civiles en el mapa. Bien, pues básicamente, ahora fijándonos en el mapa de preparación, aquí tengo siete fichas de civiles, voy a cortar por aquí, y tenemos que colocar seis, ¿de acuerdo? ¿Dónde? En los pueblos. Aquí nos dicen que coloquemos una, estas de fuerza dos, aquí una de fuerza tres, estas se colocan al azar, ¿de acuerdo? Una aquí arriba en St. Thomas, una aquí arriba en el Paso del Zurdo, otra en el centro de la ciudad, y la restante la voy a colocar eh, aquí, en Ingeburg, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta de momento que me ha sobrado, pues la voy a dejar aquí por si la necesito. Y ahora tenemos que colocar la fichita del plátano, este, este platanito, ¿de acuerdo? Se las tenemos que colocar a todas las unidades de civiles que están pues, por, ahí, por ahí en el mapa. Estas, eh, estas fichas eh, tienen la palabra resistiendo. Esto significa que estas unidades civiles... No se van a poder mover. ¿Por qué? Porque están en su pueblo, tío. Están en su pueblo ahí, dale que te pego. Eh, en, encaparradas en que tienen que defender el pueblo, ¿vale? Solo se van a ir, solo les vamos a quitar esta ficha de resistiendo cuando entre una, una unidad zombie ahí. Si es que llegan a entrar, que ya os digo yo que van a entrar. Entonces se lo quitamos, se cagan de miedo y entonces ya las podemos mover. Pero hasta entonces no podemos gastar acciones para mover. A Estas unidades sí que podemos gastar acciones para que ataquen a distancia, por ejemplo, pero eh, no las podemos mover, no las podemos ni tirar para adelante ni tirar para atrás a la ciudad. Muy bien, lo siguiente será sacar las primeras unidades Z que están aquí en esta bolsita. De acuerdo, hay otra bolsita aquí con el, con el señor de la portada. Que aquí están los super sets. Los super sets son unas fichas muy parecidas, pero son zombies bastante, bastante más cañeros. De acuerdo, fijaros que este, por ejemplo, eh, tiene. Tiene aquí un punto de vida, pero luego tiene 8 si lo cabreas, ¿vale? Tienen. Normalmente los zombies tienen dos lados. Un lado así, blanco, digamos, que es el normal, y el rojo, que es el de que están heridos, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, otros zombies más cañeros. Fijaros, este tiene 10 puntos de vida, de fuerza, mejor dicho. Cuando lo hieres, baja. Este va al contrario. Cuando está normal. Es de 1, pero luego cuando lo hieres se convierte en un 8, lo cual es un cabrón. Pero aquí tenemos las fichas normales que son un poco más pequeñas. Y tenemos que colocar una en cada eh, espacio de inicio. A ver, dejad que mueva un poco el tablero para que lo veáis mejor, ¿vale? Aquí tenemos una, un lugar de inicio, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro. Pues venga, al azar voy a empezar ahí por la ruta de las afueras, abajo a la izquierda, y a ver qué nos sale. Fijaros, pues aquí tenemos el zombi, lo que os decía. Es de fuerza 5, ¿de acuerdo? La fuerza 3 es cuando está herido. Pues lo colocamos boca arriba, aquí, y vamos a hacer lo propio. Pues con la ruta del bosque, aquí tenemos uno de fuerza 4, vamos a, por, a colocar uno en la ruta de la montaña, un fuerza 5 también, vaya tela, y luego voy a colocar uno en la ruta de la autovía, que es la que me queda, que es un fuerza 5 también. Pues venga, la colocamos aquí, los demás eh, se quedan aquí en la bolsita y cuando vayan saliendo, pues ya los iremos sacando de aquí. Venga, continuamos porque vamos a, a poner nuestros suministros y munición iniciales, a ver si tenemos un poquito de suerte. Bien, para establecer nuestros suministros y munición iniciales, tenemos que pillar dos dados, mira, dos seises es calentitos. Voy a tirar estos a ver qué pasa, ¿vale? Los tiramos y básicamente, ¿qué nos sale? Fijaros, nos sale un 6 y un 1. Esto significa que es un total de siete suministros. Vamos aquí y entonces tenemos que elegir el dado más bajo, es esto, y a 6 le restamos 1 y es la munición inicial. Es decir, a 6 menos 1, 5. Pues empezamos con 5 de munición. No está mal, podría ser peor, ¿vale? Pues venga, esto ya son nuestros suministros eh, iniciales, nuestra munición inicial. Fijaros que eh, los suministros, si le damos la vuelta a la ficha, tiene un más 10. Podríamos tener hasta un máximo de, de 20 suministros y la munición, no sé si también, también tiene el más 10, ¿vale? Pues aquí lo tenemos el más 5. Y la infección básicamente irá subiendo durante la partida. Si llega al 13... Eh, nos va a salir un super set. Tenemos que intentar que no llegue al 13, ¿vale? Veremos qué tal. Ya veremos cómo se va disparando esto. Aquí nos lo explica. Pues yo creo que ya tenemos la partida preparada. Solo nos faltaría conocer a todos nuestros héroes: las Furias de Farmingdale, el señor Johnson, la capitana Piazza, el ayudante Schmidt y el sheriff Hunt, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Bien, pues aquí tenemos al Sheriff Hunt, es una unidad policial, esto nos indica que su fuerza cuando está sano es de 5, su fuerza cuando está herido es de 3 y cuando se mueve se puede mover hasta 4 espacios, cuando gastamos una acción de movimiento. Y aquí nos explican sus habilidades, vamos a verlas, tiene la habilidad liderazgo. Una vez por fase de acciones puede gastar su ficha de acción de liderazgo para dar a una unidad de civiles o refugiados en su espacio o en uno adyacente, una acción gratis. Los refugiados no los vamos a ver, así que pensar en que él le puede dar órdenes a civiles, ¿de acuerdo? Coloca la ficha de liderazgo sobre esta carta y úsala. Para recordar si has realizado su habilidad. Entonces, la ficha de liderazgo es esta de aquí. Hay algunos personajes que tienen unas fichas en concreto, otros no. Si os fijáis, por detrás nos dirá: para jugar con el Sheriff Han necesitas su fichita de personaje, que es esta de aquí, que ya tenemos en el centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y la ficha de liderazgo. Esta ficha, cuando la usemos, le damos la vuelta, nos dice que ya está usada, ¿vale? Y esta ficha es la que, si no está gastada, podemos gastar siempre en cada turno con él para que él le pueda dar. Una orden, es decir, una acción gratis a una unidad civil que esté en su espacio o en un espacio adyacente. Así que tenemos que procurar que siempre haya unidades civiles cerca del Sheriff Hank para que él se pueda aprovechar de esta acción. Si no, no la podremos usar, ¿de acuerdo? El tema de las acciones en este juego es un poco extraño, pero al final yo creo que se puede entender. Bien, ya sabemos una de las cosas que hace. ¿Qué más puede hacer? Largo alcance. Puede hacer un ataque con arma de fuego a dos espacios de distancia, pero con un penalizador de menos uno al terreno esto ya veremos qué significa normalmente los ataques eh, con arma de fuego se pueden hacer eh, cuando estamos en un espacio adyacente en este juego hay dos tipos de combate o de ataque con arma de fuego o mano a mano cuerpo a cuerpo de acuerdo por supuesto cuerpo a cuerpo es en el mismo espacio con una unidad c no os lo recomiendo si sí lo podéis evitar, pero por supuesto los ataques con armas de fuego, lo habéis adivinado, gastan munición. Con lo cual hay que, ir, hay que mirar bien cómo vamos gastando la munición, cómo la gestionamos. Podemos buscar para ver si conseguimos más munición. Esto ya lo iremos viendo. Pero básicamente él puede atacar con un arma de fuego a dos espacios. No tiene que ser... Porque eh, no tiene por qué ser adyacente, perdón. Pero tendrá un penalizador que ya veremos cómo funciona. También es una unidad resistente, cada vez que recibe un impacto, lanza el dado. Con un 1, un 2 o un 3 sufre el impacto con normalidad. Con un 4, un 5 o un 6 lo cancela. Puto amo, ¿vale? Veremos si nos funciona. También tiene artes marciales. En cada combate cuerpo a cuerpo puede volver a tirar los dos dados y aceptar ese segundo resultado como definitivo veremos. Y también es policial. En el modo versus puede arrestar unidades no Z con eh, una tirada de dados con un 4, un 5, un 6. Por supuesto, es el modo versus es el modo competitivo. No lo vamos a usar nosotros, así que no lo vamos a ver. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver un poquito qué pasa con el sheriff Hunt. Vamos a, a ver cuál es su historia. Eh, nos dicen así. El sheriff Brett Hunt es el típico chico de pueblo que salió a ver mundo y volvió convertido en un héroe. Su carismático liderazgo salió pronto a la luz al convertirse en la estrella y el capitán del equipo de fútbol americano del Instituto Local. Uf, el típico héroe. Buscando aventuras, salió de Farmingdale para unirse a la Marina, donde su fortaleza física y sus habilidades le llevaron a unirse a las Fuerzas Especiales. Así, participó en operaciones clandestinas por todo el mundo, sobre todo en Oriente Medio. Herido en combate, dejó la Marina y volvió a Farmingdale para recuperarse. Tras recobrar su fuerza y forma física, y buscando algo que hacer, se presentó a las elecciones como sheriff y las ganó holgadamente. Últimamente ha estado viajando con frecuencia a Washington DC, lo que hace sospechar a muchos en la ciudad de que nunca dejó del todo el servicio militar y que puede seguir involucrado en operaciones clandestinas. Cuando un periodista local sacó el tema, sin embargo, se limitó a contestar: Bueno, no queda mucho para las elecciones al Congreso y estoy considerando mis posibilidades. Bueno, tenemos aquí un ex militar. Sheriff con aspiraciones políticas de, de altos vuelos. Bueno, pues aquí lo tenemos, el Sheriff Hunt, que será uno de nuestros héroes para esta partida, con su fichita de liderazgo. Vamos a conocer al ayudante Schmidt, eh, el segundo de a bordo, Otro, otra unidad policial con cuatro de fuerza cuando está eh, sano. 2. Cuando está herido, fijaros, es un poco menos potente que el sheriff que tiene 5 y 3. También se mueve 4 puntos de cuatro espacios cuando gastamos una acción de movimiento con él. Y vamos a ver sus habilidades. Tiene iniciativa. Una vez por fase de acciones, recibe una acción de personaje que solo puede gastar en su unidad. Es decir, solo la puede gastar él mismo. Coloca la ficha de iniciativa en esta carta. Como recordatorio de uso, lo mismo que antes. Él tiene la iniciativa con su dibujito aquí, ¿vale? Y este tío siempre, siempre, siempre podrá hacer una acción. Cuando la use, la gastaremos. Ya veréis por qué digo esto. Pero básicamente es un tipo con tanta iniciativa que va un poco a su bola. Esperemos que nos ayude, ¿vale? También es un Boy Scout de rango águila. Recibe... Más una bonificación en todos los combates cuerpo a cuerpo, ataque o defienda. Esto es importante porque hay algunas cosas que nos benefician cuando atacamos y otras cuando defendemos. Aquí nos dice todos los combates cuerpo a cuerpo. Es decir, da igual que ataque o defienda. Bien. También es resistente, como el propio Sheriff. Cada impacto que reciba tirará al dado y puede que le den o no. También tiene artes marciales como el sheriff. En cada combate cuerpo a cuerpo puede volver a tirar los dos dados y aceptar el resultado como definitivo. Y es policial. En el modo versus, bueno, tiene muchas habilidades parecidas al sheriff, pero él tiene iniciativa. Él, en lugar de dar una orden y dar una acción a una unidad civil, la puede hacer él mismo. Vamos a ver de qué va este ayudante Smith. A lo mejor es de los que se piensa que va a heredar la empresa, ¿sabes? Vamos a ver qué nos dice. El ayudante Robert Smith se crió en St. Thomas y pasó gran parte de su infancia escalando las montañas locales, vagando por los bosques e incluso explorando la vieja mina. A nadie le sorprendió que se ganase su insignia de Boy Scout Rango Águila. La naturaleza parecía ser su segundo hogar. Resuelto y con gran iniciativa, también buscó formas de ser útil en su comunidad. Se hizo hermano mayor, miembro del Consejo Estudiantil y realizó otros muchos tipos de servicio a la comunidad. Tras graduarse en el instituto, se alistó en el ejército y se hizo policía militar, sirviendo con distinción en Irak y Afganistán. Cuando se retiró con honores, volvió de inmediato a Farmingdale, donde su experiencia como policía le hacía un candidato natural a sheriff. Perdió esas elecciones frente a Hunt, quien le contrató rápidamente como su nuevo ayudante y mano derecha. Hombre listo, este Hunt, hombre listo. Ya que pierde contra él, en lugar de eh, hacer crecer la rivalidad, lo ficha. Schmidt se dio cuenta de que esto le daba más tiempo para dedicarse a sus proyectos en la comunidad, enseñar artes marciales y también para las excursiones que tanto disfruta. Oye, mira, el otro se hace más horas que un reloj y, nos, y el ayudante Schmidt, tío, pues se puede ir a la montaña a caminar. Muy bien, pues vamos a conocer a la capitana Piazza, es militar, 3 y 2, fijaros, solo 3 de fuerza, se mueve 5 cuando... Cuando gasta una acción de movimiento y habilidades. Ella es francotiradora de élite. Fijaros que ella no usa ninguna ficha extra, simplemente su ficha de personaje. Nos dice así: francotiradora de élite. Piazza puede realizar ataques con arma de fuego a largo alcance. Para eso es una francotiradora. La fuerza de los ataques depende de la distancia. Cuando ataca a tres espacios, tiene una fuerza 3. Cuando ataca a dos, fuerza 4. Cuando ataca adyacente, fuerza 2. Nos conviene. Intentar que siempre ataque a dos espacios de distancia porque es cuando tiene más fuerza. ¿De acuerdo? Es, supongo, el alcance de su arma. Tiene una capacidad que es vigilancia. Después de atacar con arma de fuego, puede retroceder, ceder un espacio. Cualquier unidad de jugador en su espacio, excepto en el centro de la ciudad, puede seguirla. Incluso civiles resistiendo. Retira su ficha de resistiendo. ¿Os acordáis que los civiles que resistían no se podían mover? En este caso, si ella entra en su espacio. Y hace un ataque con arma de fuego y decide retirarse, podemos optar porque los demás la sigan y se vayan para adentro para fortificar un poco más nuestra situación. En tal caso, las unidades civiles que están resistiendo lo perderían, ¿vale? Puede fabricar munición. Piazza puede fabricar su propia munición y después disparar. Me mola. Usa dos acciones para realizar un ataque con arma de fuego sin coste de munición. Puede hacerse varias veces por turno. Bueno, esto nos iría bien, pero ya veréis que nunca nos dan muchas acciones por turno, con lo cual hacerlo nos puede ir bien para no gastar munición o si tenemos si no tenemos munición, podríamos hacer esto, ¿vale? Pero tiene que ser en algún caso desesperado. Y también es militar en el modo versus, bla, bla, bla. El modo versus no lo vamos a ver. Pues venga. Vamos a leer la historia de la capitana Piazza, a ver qué se cuenta. Era la única hija en una familia de siete hermanos en Window Rock, Arizona, donde su padre trabajaba como enlace gubernamental con la autoridad tribal de los navajos. Criarse en el desierto invitó a María a aprender a disparar, y eso hizo, ganando multitud de campeonatos regionales y participando en exhibiciones de tiro. Cuando un reclutador del ejército se le acercó mientras sostenía su último trofeo, vio una oportunidad de poner su talento al servicio de su país, un compromiso que le inculcó su padre. Sus amigos navajos le enseñaron a moverse rápida y silenciosamente. Junto a su don, esto le aseguró una rápida carrera en el ejército como francotiradora de reconocimiento era capaz de disparar y escabullirse, buscando nuevas posiciones desde las que volver a disparar. Tras prestar servicio en varias partes del mundo, fue destinada como instructora a West Point. Esto le vino genial, ya que le dejaba tiempo para su otra gran pasión, hacer bellas joyas al estilo navajo. Sentía que había encontrado su lugar en el mundo como artista y maestra, hasta que un día llegaron órdenes asignándole a un puesto especial en un laboratorio del Gobierno, en un lugar llamado Farmingdale. No tenía idea alguna sobre ese puesto, y odiaba dejar West Point. Pero en el ejército las órdenes son las órdenes. Pues bueno, tenemos una capitana disciplinada que va donde le digan. Pero una crack disparando y luego escabulléndose. Por eso tenemos estas habilidades. Bueno, veremos qué tal. Pues oye, vamos a conocer al señor Johnson. El rednecazo con el trabuco. Es un rapiñador. 3 y 2, se mueve 4. Habilidades, reservas. Cuando entra en juego, obtienes de inmediato. Dos suministros y tres de munición, incluso durante la preparación. Mr. Johnson, te quiero. Dos suministros, subimos del 8 a 9, y tres de munición. Uno, dos y tres. Amísimo, señor Johnson. Ya, o sea, de, de momento ya es mi MVP y mi tío favorito. Mi, el señor Johnson, salid de mi patio, cabrones, que os voy a volar la cabeza. Es rapiñador. Tira dos dados al realizar una acción de buscar. Ya veréis que la acción de buscar, que nos permite conseguir más suministros y más munición, normalmente se tira un dado. Los rapiñadores tiran dos dados. Bien por Mr. Johnson. Armas pesadas. Sus ataques con arma de fuego reciben más dos de bonificación. Puto amo, ¿vale? Luego tiene medicina práctica. Como una acción normal y por un suministro, cura a una unidad en su espacio o en el adyacente, incluso a sí mismo. Puto amo, porque las curaciones son complicadas, ¿vale? Ya lo veréis, nos pueden mandar al hospital y él cura, cura en, en el campo de batalla. Trampas. Si una unidad horda Z entra en su espacio, puede tirar un dado. Si saca un 1, un 2 o un 3, resuelve un combate cuerpo a cuerpo normal. Si saca un 4, un 5 o un 6, esa unidad horda Z recibe un impacto y el señor Johnson retrocede y no aumenta. Eh, la, la infección, ya lo diré. Bueno, ya lo veremos, pero básicamente, cada vez que una unidad Zed entre en un espacio con personas humanas, el nivel de infección sube en uno, ¿vale? Porque están en contacto, claro. Entonces, tenemos que evitar que esto pase. Él tiene una capacidad que si saca un 4, un 5, un 6, la horda recibe un impacto directamente, él retrocede, se sale del espacio, pero no aumenta la infección, lo cual está muy guay. Vamos a ver de qué va este señor Johnson, porque, tío, tiene una pinta muy guapa. Recluido en una cabaña en la grieta, al oeste del paso del zurdo, Mordecai Johnson es un preparacionista. Antes un alto analista de la CIA y experto en criptología y lengua rusa, se convenció de que el mundo estaba al borde del abismo. Cambio climático, crisis del petróleo, yihadistas, opas hostiles, experimentos genéticos, ovnis, armas de destrucción masiva, helicópteros negros, el 2012, todo se fundió en su gran imaginación para convertirle en un clásico paranoico de la conspiración, mi ídolo. Ya. Gente, ya tengo ídolo. Tras crecer cerca de Farmingdale, decidió dejar la ciudad y asentarse en su propio búnker personal cerca del Cuerno del Alce, una vieja cabaña de caza. Versado en medicina práctica y bien provisto de alimentos, munición y de un increíble equipo de supervivencia, está listo para lo que sea. Su experiencia como cazador ha llevado su habilidad con las trampas al máximo nivel. Toda el área a su alrededor siempre está plagada de trampas contra intrusos. Tras encontrarse con que la vieja mina que exploraba de pequeño está ahora sellada con barricadas y alambre de espino, por razones de seguridad, dicen las señales, está convencido de que algo se cuece delante de sus propias narices. La mayoría de la gente le considera un loco, pero aquellos que conocen su historia se preguntan si quizá ha averiguado algo que el resto del mundo está ocultando. Incluso los teóricos de la conspiración pueden acertar a veces, y con una basta. Bueno, o sea. Puto amo el señor Johnson. Salid de mi patio, hijos de puta. Cuando vengan los zombies, que se pongan a temblar. Muy bien. Estos van a ser nuestros cuatro héroes, ¿de acuerdo? Y ahora voy a, a presentar a nuestra unidad civil heroica. Las furias de Farmingdale. Civiles heroicos. Seis de fuerza, tres, se mueven cuatro. Habilidades, son luchadoras. Esta unidad no puede realizar ataques con arma de fuego, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ya lo veremos. Pues es un grupo de patinadoras, tío, que entran en los espacios de los zombies y les revientan a hostias, ¿vale? Son resistentes, por cada impacto que reciban, tiran el dado. 1, 2, 3, no pasa nada, 4, 5, 6, cancela el impacto. Básicamente lo mismo que el sheriff y el ayudante, ¿de acuerdo? Pues vamos a leer la historia de las furias de Farmingdale a ver qué nos cuentan. Conocidas en la región por su tenacidad, Angelina Fury y su equipo de Roller Derby son unas oponentes tan feroces y agresivas en la pista como cuando se enfrentan a los no muertos. Estas mujeres que van a la batalla con uniformes de camareras saben cómo encajar un buen golpe, pero son incluso mejores a la hora de servirlos bien calentitos. Y nadie patina como ellas. Ahora Angelina lidera a su equipo patrullando las calles de Farmingdale. Armadas con bates de béisbol y barras de acero, se lanzan en picado a toda velocidad como furias vengadoras, derribando a todo Zed que se encuentren. Y mientras lo hacen, su leal manager Raudo Sullivan sigue ocupado promocionando al equipo. Recuerda a los ciudadanos que deben sus vidas a que las fieras furias de Farmingdale llegaran justo a tiempo y que los abonos de la siguiente temporada están ya a la venta. Bueno, pues aquí tenemos nuestras furias de Farmingdale, estas patinadoras con caras de pocos amigos, que van a, van a intentar ayudarnos a reventar un poquito la amenaza a ZED que se cierne sobre Farming Day, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya tenemos todo esto y lo único que nos faltaría ya para la preparación es recibir pues tantas fichas de acción de jugador como jugadores seamos en la partida. Como yo juego solo, ¿de acuerdo? Voy a recibir solo una de estas fichas. Cuando la uso le doy la vuelta. Entonces, solo para que os hagáis una idea, en el siguiente vídeo ya veremos las reglas, pero yo en cada carta de eventos me da, van a dar un número de acciones X, normalmente una o dos. Voy a tener mi acción de jugador siempre y luego también voy a tener estas acciones de liderazgo y de iniciativa para gastar. O sea, siempre voy a tener un número de acciones limitado, pero estas siempre las tengo y este irá bailando un poco dependiendo de la carta de evento que robe. ¿Vale? Es un poco, la verdad es que es un poco lioso, pero bueno, a la que juegas un par de veces, yo creo que te lo aprendes bien. Pues venga, ya conocemos a nuestros héroes, ya solo faltaría empezar a jugar. Bueno, gente, pues hasta aquí la presentación y preparación de esta partidaca a nivel 1, recordarlo de Dawn of the Zed, tercera edición. Lo único que nos faltaría sería pillar la ayuda de jugador. Eh, cada jugador puede tener una de estas. Aquí nos explican la secuencia de juego. Tenemos las tablas que nos explican cómo funcionan los combates cuerpo a cuerpo, los ataques con arma de fuego, cómo funciona la acción de buscar. Y aquí también pues, nos explican cuatro. 4, 5 o 6, mejor dicho, iconos que significa cada uno de ellos. Seguramente no los usaremos todos. Aquí nos explican los superfets. Veremos si los vemos o no. Y básicamente aquí tenéis, pues, toda ayuda que podéis necesitar para la partida acá. Entonces, esto me lo dejo a mano porque lo vamos a necesitar seguro. Y hasta aquí la preparación. En el siguiente vídeo vamos a empezar ya, como siempre, haré una primera ronda. Un poco más detallada para ver cómo se juega paso a paso y luego ya iremos un poco, un poco más rápido. Ya os digo que vamos a contar. Fijaros, este es el mazo de evento que vamos a usar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rondas tenemos que aguantar para ganar la partida. Yo creo, yo creo, quiero pensar, que las podremos. Podremos hacer la partida completa en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque ya veréis que los, los eventos, los turnos, son muy rápidos realmente. Es eh, robar una carta. Aplicar los efectos, luego nos dirá las acciones que tenemos, gastar acciones, tirar dados, tragar quina y repetir. ¿Vale? Vamos a tener que aguantar toda la mierda que nos van a tirar los zombies que van a van a intentar entrar por los cuatro espacios. Y lo que os decía, solo que una unidad zombie, solo que una unidad zombie entre en el centro de la ciudad, ojo, los barrios altos, la zona este, los suburbios y el distrito comercial no son el centro de la ciudad. Solo que un zombie venga por aquí, por aquí, por aquí y entre aquí, perdemos la partida. Hay que intentar hacer que no sea así. O en todo caso, que se quede aquí y nosotros lleguemos a la última, a la última carta y ganemos la partida. Pero esto ya lo veremos a partir del siguiente vídeo. Yo, como siempre, os mando un abrazo muy fuerte, os doy mil gracias por estar viendo el vídeo. Y espero que la gente que me habéis pedido tantas veces que juega al Dawn of the Sets, pues os haga ilusión. Que por fin veamos el juego. Veremos qué tal nuestro cuarteto farming del tío. Veremos qué tal aguanta. Ya os digo yo que el señor Johnson, hijos de puta, salid de mi patio. Eh, yo creo que este tipo va a ser el MVP. De momento ya es el que me cae mejor. Pero vamos, de largo. Veremos qué tal se nos da. Yo como siempre, pues os eh, cito en el siguiente vídeo para que veamos cómo funciona la partida. Y a ver qué tal nuestros héroes y nuestras furias y nuestros civiles eh, se las manejan para aguantar esta horda zombie. Pero esto será eh, en el siguiente vídeo. Venga. ¡Hasta luego!